que los himnos no se aplauden. Creo que aplaudimos por la alegría y el encanto de esta importante infraestructura que nuestra alcaldía de Santo Domingo Este pues pone a disposición de toda nuestra municipalidad. A seguidas vamos a presentar las personas que conforman nuestra mesa principal. Esta actividad está siendo encabezada por el hombre que cambió la forma de hacer noticias sobre las alcaldías y los ayuntamientos. Aquí no solo se habla de los logros a través de la recolección de los desechos sólidos, es decir, de la basura. Aquí hablamos de construcciones, hablamos de educación, hablamos de cultura, hablamos de arte. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro alcalde, licenciado Juan de los Santos. Junto a nosotros nuestra vicealcaldesa, licenciada Janet Medina. Nos acompaña nuestra honorable regidora, Edita Sandoval. Importante empresario de esta demarcación, el licenciado Luis Alberto Tejada. Junto a nosotros el licenciado Gilberto Collado. Luis Enrique Beato, asistente de nuestro señor alcalde, asistente general. También nos acompaña en esta oportunidad el señor Vladimir de los Santos. Agradecemos la participación de los miembros de la prensa que nos acompañan en esta oportunidad. Y el aplauso más importante, porque son la razón y el objeto de todas y cada una de las iniciativas que son generadas en nuestra alcaldía. Ustedes, los municipios de nuestra demarcación, gracias por acompañarnos. Junto a nosotros nos acompaña la señora Julia de Wilde. En estos momentos a pedirle a doña Eufemia, de quien es de esta comunidad, para que justamente pues haga las palabras de invocación a Dios. En esta bella tarde, Señor, vamos a poner en tu presencia a cada uno de los que están formando esta comunidad. Aquí en este acto, Señor, todo el que está con el corazón, con tu amor, con tu poder, con todos los que tú nos has regalado. En esta tarde nos has regalado este hermoso, gran homenaje a ti, Señor, porque después de ti estamos cada uno de nosotros. Gracias al síndico, gracias, Señor, por él, que por él tenemos cada una de estas cosas que tanto deseó nuestro sector. Gracias, Jesús, gracias, bendito y alabado sea, gloria y alabanza a tu nombre, bendito sea por siempre, Señor. Gracias, podemos sentarnos. Gracias a doña Eufemia por justamente poner esta obra a manos del Altísimo, ponerla en manos del Señor. A continuación, continuando más bien con este programa, vamos a escuchar las palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Edita Sandoval, quien es una honorable regidora de nuestro Consejo Municipal. Muy buenas tardes, honorable licenciado Juan de los Santos, alcalde de nuestro humilde y grande de sentimiento municipio Santo Domingo Este. Muy buenas tardes a nuestra vicealcaldesa, nuestra licenciada Janet Medina, y con ella a un compañero Luis Enrique Beato, asistente de nuestro alcalde, y a nuestro querido acompañante deportista en todos los lugares de nuestro municipio, el compañero Alberto Tejada, perdón, y con él a cada uno de los que representan nuestra mesa, pero indiscutiblemente hay una mujer que no la podemos dejar porque está atrás, a nuestra compañera María Isabel Mercedes, subdirectora de los comedores económicos, y a nuestro presidente, director de deporte, el compañero ingeniero Ney Lora.
Buenas tardes, distinguidos compañeros, miembros de nuestra comunidad que nos representan hoy aquí. Y qué bueno que la prensa, como siempre, presente para darle a conocer a todos y a cada uno de las grandes obras que es capaz de hacer nuestro alcalde, el licenciado Juan de los Santos. Señores, yo quisiera tener el privilegio que ustedes han tenido, porque yo tengo que ir lejos a hacer un poquito de ejercicio para ayudar a la salud. Ustedes lo tienen en su propia casa, ustedes lo tienen en su propio nariz, como decimos nosotros. Y qué bueno que nuestros hijos también pueden salir a hacer, a compartir con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros amigos, porque cada vez que nosotros hacemos una área como esta, estamos contribuyendo a la familia, estamos contribuyendo a que la comunidad se mantenga unida y que tenga el privilegio de cuidar, de luchar para que esta instalación, esta grande infraestructura que se está construyendo hoy, un parque que quisiéramos tener y una área deportiva, que es la que nos aleja de los vicios. Ojalá que cada una de esas personas que nos están mirando en las galerías de su casa sepan que esto es de ellos, que ellos son los responsables de cuidarlo, protegerlo y hacerlo cada vez más nuestra comunidad sea más grande y más unida. Así que con ustedes queda más que satisfecho el trabajo que hace nuestro alcalde Juan de los Santos, pero que sin ustedes no podría ser posible. Gracias por tener la delicadeza de acompañar a Juan a cada paso que damos para que nuestra comunidad cada día sea más grande. Muchísimas gracias. Vamos en estos momentos a pedir un aplauso también a la arquitecta Belkis Ramírez, quien es justamente la responsable, fue la responsable, la contratista de esta obra. Desde el principio, que en la gerencia de este gobierno local, de esta alcaldía, se tiene en cuenta la importancia de gerenciar los recursos humanos como el recurso más importante que posee una entidad. Y justamente ha sido nuestras comunidades el norte y la razón de ser de los esfuerzos a los cuales son orientados los trabajos desde la alcaldía. Vamos a enseñar a los más pequeños como se enseña en las aulas. Vamos a ver, los más chiquititos, ¿dónde están los más pequeños de aquí? Los más chiquititos, ¿dónde están? Vamos a ver, ellos van a entrar, vamos a ayudarlos que entren. Vamos a ver, vayan a colocarse con el aplauso. Ellos van a entrar, se van a ir colocando y van a contribuir con el silencio. Es más, se pueden sentar aquí, como son chiquitines aquí, delante, se pueden sentar aquí en el suelo, no importa. Pero fuera de los alambres, a ver. Vamos a ver. Miren qué lindo ustedes pusieron esta actividad. Pero vamos a hacer algo. ¿Ustedes recuerdan esta ceja? Exactamente. Con su silencio ustedes van a ayudar que esto quede hermoso y precioso, ¿verdad que sí? Así mismo. Entonces continuamos. Decía que la comunidad es lo más importante y a la comunidad hay que dar el espacio para que justamente realice una de las actitudes más nobles que puede tener un ser humano. ¿Saben cuál ustedes cuál es? El agradecimiento. Así que vamos a permitir ahora que la comunidad pueda expresarse. Vamos a solicitar a la señora Julia de Wynn, quien es la presidenta de la Junta de Vecinos, para que justamente diga la palabra gracias. Honorable alcalde, licenciado Juan de los Santos, regidores y regidoras presentes, honorable vicealcaldesa, gran amiga de los comunitarios, Janet Medina, honorable licenciada, amigos comunitarios, representante de la Unión de Juntas de Vecinos, con su presidente Bolívar de León y demás miembros,
a todos los miembros de la mesa principal que acompañan a nuestro alcalde en esta tarde. A todos los presentes, niños y adultos, muchas gracias por su presencia. Nuestro sector está hoy de fiesta. Luego de tomar nuestra Junta de Vecinos en sus manos, la herramienta más democrática y participativa puesta en ejecución por el alcalde más trabajador y exitoso, el presupuesto participativo. La aplicación de esta ley ha permitido a las organizaciones presentar las obras prioritarias para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. La acción mancomunada de nuestro ayuntamiento y la comunidad trabajando siempre juntos y aplicando siempre la frase de batalla de nuestro presidente Danilo Medina, manos a la obra. El gran compromiso nuestro es el de cuidar esta gran obra de integración familiar para el pleno disfrute de todos y todas. Muchas gracias. Han sido las palabras de agradecimiento a través de la comunidad en los labios de doña Julia de Wynn, presidenta de esta Junta de Vecinos. Algunos han cuestionado dónde radica la razón de ese modelo exitoso de gerencia de Juan de los Santos, de Juancito. Y ha sido justamente, primero porque todo lo que se realiza en la alcaldía es puesto en manos de Dios. Y segundo, porque la alcaldía construye para y con la gente. Por eso en todas y cada una de las inauguraciones que se han estado realizando a lo largo de esta gestión y de la gestión pasada, pues ha sido justamente el involucramiento de la gente. ¿Y cómo se hace? A través de estos patronatos, que son los hombres y mujeres de la comunidad que tienen la responsabilidad, como decían, como un parte pater familia, de cuidar lo que se construye. Porque la alcaldía inicia la construcción, pero ustedes son los responsables de, con su esfuerzo, con su vigilancia, con su cuidado, en mantenerla, no en estas condiciones, en tenerla en mejores condiciones. Por eso en este momento vamos justamente a juramentar a los hombres y mujeres que habrán de formar el patronato de este Centro de Integración Familiar Luz y Esfuerzo. Me permito llamar a Vladimir de los Santos, Kenny Altagracia Gómez, Eulogia Martínez, Dolores Martínez, Juan Sabino Adón, Clara Peguero, Elvis Emmanuel de la Rosa y Julia Altagracia de Wynn. Clara. Está ya. Vamos a ver, ¿cuál sería el mejor año? Okay. Un inalámbrico, por favor. Buenas tardes, con su mano derecha, por favor. Juran ustedes por Dios, por la patria y por su honor, trabajar incansablemente para que esta responsabilidad, esta obra que ha construido el ayuntamiento, se mantenga en perfectas condiciones y al servicio de los mejores intereses de los habitantes de aquí, de esta comunidad. Si así lo hicieren, que Dios y la patria lo premien. De lo contrario, el municipio y este sector se lo tomen en cuenta. Muchas gracias. Vamos a pedir al señor alcalde, por favor, se quedan acá, se quedan sentados. Permanezcan aquí, por favor. Lo que vamos a hacer solamente es un pequeño movimiento. Pónganse ahora así, pónganse, pero con el frente hacia el público. ¿Ok? Y vamos a proceder ahora a la entrega de certificados. Luego pues, de haber tomado el juramento a este Centro de Integración Familiar Luz y Esfuerzo, es el presidente de este Centro de Integración, Vladimir de los Santos.
secretaria general Kenny Altagracia Gómez. Secretaria de Finanzas Eulogia Martínez. Eulogia se iba a recibir ahora. Encargada de actas y correspondencias, Dolores Martínez. Primer vocal encargado de planta física, Juan Sabino Adón. Segundo vocal encargado de actividades externas, Clara Peguero. Tercer vocal encargado, Deporte y Juventud, Elvis Emmanuel de la Rosa. Cuarto vocal encargada, Actividad Familia y Cultura, Julia Altagracia de Winner. Pues ya tenemos juramento Habemus Patronatus. Por favor, doña Julia, permanezca aquí para la foto final. Y aprovechamos, el alcalde pues le entrega lo que son los reglamentos. Por favor, póngase para la fotografía. Vamos organizándonos. Los reglamentos. Miren a al fotógrafo, por favor. Los reglamentos que habrán de regir este centro de integración familiar. En este momento pues se dirigirá a cada uno de nosotros Vladimir de los Santos con las palabras de compromiso como presidente del patronato. Licenciado Juan de los Santos, alcalde municipio Este, provincia Santo Domingo. A la licenciada Janet Medina, vicealcaldesa del municipio Este, provincia Santo Domingo. A los regidores presentes y con ellos a los demás miembros de la mesa directiva, también nos honran con su presencia. Señoras y señores, es para mí una doble satisfacción estar parado en este podio como presidente del patronato que hoy seguramente. Primero, darle las gracias a Dios y a la comunidad por haber depositado su confianza en mí. Segundo, agradecer al alcalde Juan de los Santos el cumplimiento de una obra de presupuesto participativo, la cual servirá para la integración de las familias, principalmente de los niños de este sector. Quiero externarle en el día de hoy, tanto a la comunidad y a usted, señor alcalde, que prometo solemnemente no defraudarlo y que de este instante tengo el compromiso, junto a mis compañeros electos, de velar y cuidar de este bien de la comunidad que nos pertenece a todos. Quisiera terminar con una cita del Papa Juan Pablo II, que dice de la siguiente manera: el compromiso es la respuesta valiente de quienes no quieren malgastar su vida, sino que desean ser protagonistas de la historia personal y social. Muchas gracias. Las palabras de Vladimir de los Santos, presidente del patronato de este Centro de Integración Familiar Luz y Esfuerzo. En estos momentos, Hilda Mirabal y Teresa Navarro pues harán la entrega de una placa de reconocimiento a nuestro señor alcalde. También es un presente de toda de la Junta de Vecinos de, este, de esta demarcación, de esta comunidad. ¡Oh, maestra!
Venga, maestra, por acá. Sí. La Junta de Vecinos Luz y Esfuerzo, fundada el 26 de mayo de 1988. Reconocimiento al honorable alcalde, licenciado Juan de los Santos, por la extraordinaria labor que viene realizando en nuestro municipio, dotándole de hermosos espacios para el disfrute de todas las familias, en particular nuestro parque Luz y Esfuerzo, dotado en Santo Domingo Este, República Dominicana, a los 28 días del mes de mayo del 2014. Vamos a hacer la entrega ahora. A ver, por aquí. Ahí están. Esta placa de reconocimiento entregada. Ayúdenme. Gracias por su voluntad. Doña Hilda Mirabal y Teresa Navarro. En esta tarde, este centro de integración familiar tiene dos adjetivos muy importantes. La luz, que es señal de crecimiento, es señal de elevación, que es señal de que las cosas están bien. Y el esfuerzo, que es el ingrediente que marca el éxito. Y con estos dos adjetivos, quiero que sirven bien de preámbulo para dar los números que voy a decir en estos momentos. 72 han sido las instalaciones deportivas entregadas por nuestro alcalde Juan de los Santos. Y 55 han sido los centros de integración familiar, los cuales ha dado y ha elegido en todo este municipio, en este municipio que hoy es una luz en toda la República Dominicana y una muestra del esfuerzo y de la visión y la gerencia que se necesita para llevar a cabo un gobierno local. Así que con el aplauso de todos ustedes, vamos a recibir un hombre que ya no hay que presentar, porque esos dos números, 72 y 55, hablan por sí solos. Con nosotros, nuestro alcalde Juan de los Santos. Gracias. Buenas tardes, nuestra querida vicealcaldesa, compañera Janet Medina, honorable regidora, compañera y amiga y representante de esta comunidad, Edita Sandoval, licenciado Luis Enríquez, asistente nuestro en el ayuntamiento, Gilberto Collado, compañero miembro del Comité Central de nuestro Partido de la Liberación Dominicana. También queremos saludar la presencia del empresario, dirigente y representante de esta comunidad de Los Mina, nuestro amigo Luis Alberto Tejeda, a la presidenta de la Junta de Vecinos, la señora Julia De Win, y al presidente del patronato, que creo que tal vez somos familia. Vladimir de los Santos. A los funcionarios del ayuntamiento, compañeros de labores, a los representantes de esta comunidad, a los dirigentes deportivos, amigos de la prensa, invitados especiales. Buenas tardes, señoras y señores.
Cuando llegamos hace apenas minutos, escuchamos la voz de un amigo y un representante de esta comunidad que decía que por qué tres parques tan cerca, como es el primero que inauguró el ayuntamiento, que fue denominado con el nombre de Arcoíris, y el Juan Almonte, que también está muy cerca de esta localidad. Pero queremos expresarle a nuestro amigo Robert Vargas, que fue quien hizo la pregunta, que aunque estén cerca estos tres espacios públicos, tienen características totalmente diferentes. Y nosotros conocemos esta comunidad porque tenemos el honor de conocer algunos amigos que viven en el entorno de este parque, de esta cancha. Y de verdad que independientemente ustedes, los que habitan y viven cerca de este espacio público, querían que hubiera una remodelación y un remozamiento de la principal área de esparcimiento que tiene este importante sector de nuestro municipio de Santo Domingo Este. Y por eso nosotros, como decía la presidenta de la Junta de Vecinos, la señora De Win, a través del presupuesto participativo, la Junta de Vecinos y los líderes comunitarios de aquí se involucraron en todo ese proceso y pudieron conseguir la aprobación con la mayoría de los líderes comunitarios que se ejecutara esta importante obra que sabemos viene a fortalecer la unidad familiar de los habitantes que residen en este lugar. Y a pesar de que la obra excedía el monto que está destinado para una obra al presupuesto participativo, nosotros, por la importancia y por la historia de este sector, como ayuntamiento quisimos que no solamente se construyera y se remozara el área o el espacio público, sino también tuvieran una cancha para que la juventud sana de esta comunidad pudiera seguir desarrollando sus actividades deportivas sin ningún tipo de inconveniente. Y hoy día, esto que anteriormente era subutilizado porque no contaba con los elementos que tiene hoy día, una área infantil, una cancha totalmente equipada y remozada, un área de jardín, bancos para que las personas puedan compartir con sus amigos, con sus familias, iluminación, seguridad. En fin, nosotros quisimos crear las condiciones para que las familias que viven en este sector puedan venir y compartir, puedan traer a sus hijos y disfrutar en un ambiente agradable y sobre todo de familia y con seguridad. Y hoy nosotros como Ayuntamiento de Santo Domingo Este estamos aquí dejando inaugurada esta obra y que tendrá el compromiso de ese patronato que se acaba de juramentar de mantener en buenas condiciones, pero al mismo tiempo permitir que sea usado por los representantes de las comunidades, no solamente de los que habitan aquí, sino de los ciudadanos que quisieran venir a compartir con ustedes en este importante espacio público que dejamos para que sea disfrutado por los habitantes de aquí, del sector Luz y Esfuerzo. Pero no solamente estamos dejando inaugurada esta obra, sino también que vamos a hacer entrega de algunos útiles deportivos para que los niños que están aquí presentes y la juventud puedan practicar su disciplina
con las herramientas que le vamos a entregar en la tarde de hoy. De manera que nosotros como ayuntamiento nos sentimos más que contentos, regocijados, porque hemos venido desarrollando una política de recuperación de muchos espacios que por años, por décadas, estuvieron abandonados, pero al mismo tiempo estaban siendo utilizados para cometer y desarrollar actividades que nada beneficiaba a nuestra comunidad. De manera que este parque, que es el número 57, que entregamos al municipio de Santo Domingo Este, lo hacemos con mucha alegría, porque creemos que cuando el ayuntamiento recupera un espacio público, está contribuyendo a la formación integral, está contribuyendo a la unidad familiar, pero también está contribuyendo a llevar sosiego y tranquilidad a los representantes de nuestro municipio de Santo Domingo Este. De manera que felicidades a todos los líderes comunitarios que se acercaron a nuestro ayuntamiento, que participaron en las reuniones, en los encuentros que se celebran cada año para seleccionar las obras que a través del presupuesto participativo va a ejecutar el ayuntamiento de Santo Domingo Este. Agradecer al Honorable Consejo Municipal, que son quienes aprueban los recursos económicos que se necesitan para la ejecución de estas obras, pero también a la arquitecta Belkis Naúm, que fue quien tuvo la responsabilidad de ejecutar esta importante iniciativa que sabemos será bien acogida por todos los representantes de aquí, de este importante sector de la zona oriental. Así que muchas gracias a todos los que hicieron posible esta importante ejecución, y decirles que nosotros, como parte del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, siempre estaremos trabajando a favor de los mejores intereses de nuestras comunidades, para que Santo Domingo Este no solamente sea el más grande, sino el municipio más moderno, el municipio más limpio y el municipio de mayor crecimiento en todo el territorio nacional. Que el Dios Todopoderoso derrame muchas bendiciones sobre el pueblo dominicano, sobre esta obra, sobre nuestros municipios de Santo Domingo Este, pero de manera especial sobre los habitantes de aquí, del sector de Los Minas. Muchas gracias. Palabras de nuestro alcalde, licenciado Juan de los Santos. Vamos a ver ahora los deportistas, los futuros Michael Jordan de esta demarcación. ¿Verdad que sí? Porque también aquí tenemos, vamos a ver, vamos a hacer la entrega. Vamos a ver. Luis, la regidora, por favor. Aquí están los maíta, Mercedes, ¿no? Los futuros maíta. Maíta Mercedes, de esta demarcación. ¿Ves mis conocimientos de básquet, de Robert? Sí, sí. Ya, no me pregunte más, Robert. Clara. Jesús Mercedes, Chu Mercedes. También Chu Mercedes, de esta zona. Vamos a ver. A través del deporte se modifican y se crean las mejores actitudes en el ser humano. El trabajo en equipo, la responsabilidad
y sobre todo en dar lo mejor de cada uno de nosotros en cada partido y en cada torneo. Ahora os invitamos a nuestra mesa principal, por favor, a nuestra mesa principal, por favor, señor alcalde, nuestra mesa principal, vamos a hacer el corte de cintas para dejar pues formalmente inaugurada esta actividad. Vamos a proceder justamente a mano izquierda, porque no solamente esta casa, también tenemos un parque infantil para cada uno. Doñerita, por favor. Doñerita. Un momento, ella le va a tener ahora un momento. Sí, ¿qué es lo que? No, aquí estamos. No se ve ahí. Mira cómo se ven aquí todavía. Sí. Aquí se ven peor. Sí. Ya le voy a poner esta ahí, para que no la vea. Robert, ¿se ven bien? Se ven mal. Tienen un poquito más. Estamos listos ya. Eso es para 5 o 6 minutos.